Doncs molt bé, senyores i senyors, doncs comencem amb el dia, aquest dimarts, dia 7 de setembre de l'any 2010. Ens acompanya avui el senyor José Manuel Villegas, que és membre executiu de Ciutadans. Querido José Manuel, bienvenido. Buen día. Nueva temporada. Me siento feliz de que estéis con nosotros. Igualmente. Y por lo tanto aquí estamos preparados ya desde ayer con los motores a toda marcha para poder ofrecer siempre con la mejor credibilidad en estas tertulias a nuestros telespectadores y que puedan escuchar lo que desean escuchar y siempre con la verdad por delante. Bueno. Alberto Vilagrassa, Partido Popular. Querido Alberto, buenos días. Buenos días. Me llamo Carlos Llorens, buen día. Hola, buen día. Hi ha una quantitat de telespectadors que et diuen sempre doncs, que tots els tertulians doncs, quedeu molt bé. En primer lloc, pel senyor Rubalcaba el vull felicitar. El vull felicitar perquè la tasca que s'ha fet ha sigut més que important, diguéssim, i suposo que tots els ciutadans d'aquest país estem tots contents. Preparar la huelga, convocar la huelga, i el ciutadano va pensar de que estáis a su lado, que el momento es grave. No, no. No ho hem fet mai i ara ho preparen per això. Per què? Per la imatge del sindicat. Si dels sindicats no se'n fia amb ningú treballador. La vota és su amo. I el seu amo és el senyor Zapatero. Que no els enganyin. Aquesta vaga del dia 29 és una vaga prefabricada. José Manuel Villegas, para terminar con el tema de ETA, porque tenemos muchos temas encima de la mesa, ¿tu comentario? Sí. Nosotros... Digo como ciudadano, ya que no habéis salido como partido político. Desde... Ya sabes que yo tengo cariño a todos los partidos. Sí, lo sabemos, digo, cariño informativo, cariño personal, desde no luego. A todos. ¿Eh? Bueno, desde Ciudadanos pensamos que en los últimos años se está haciendo una estrategia eficaz para la lucha contra el terrorismo. Esta estrategia se está basando en la presión policial y luego en el aislamiento político de los terroristas, con la aplicación estricta de la ley de partidos, sacándolo de las instituciones, evitando que se financien con el dinero de todos los ciudadanos. Y lo que hay que hacer es mantenerse en esa política y no cambiarla por lo que tres encapuchados, tres delincuentes puedan declarar, puedan decir delante de unas cámaras. No hay que moverse, el Estado de Derecho no puede moverse de su estrategia y hay que seguir combatiendo a ETA hasta acabar con ella. El discurso conceptual de ETA es realmente algo tan infumable que realmente a uno cuando lo lee dice ¿cómo es posible que personas, y digo personas, puedan decir semejantes barbaridades? Però puc acceptar, puc estar d'acord que els ha derrotat una política de l'Aznar personificada doncs, amb en Mayor Oreja i ho ha acabat de rematar doncs, un Rubalcaba que bàsicament ha seguit aquella política des del punt de vista de lògica, el que ells en diuen, entre cometes, militar. Ojalá sigui. No, sí. Un apunte muy breve, hablando de la derrota política, yo creo que además del trabajo o de la posición de determinados partidos, yo creo que es fundamental la aplicación precisamente de la ley de partidos. El haberlos excluido de las instituciones yo creo que ha tenido un papel importante que hay que remarcar, pese a que algunos partidos vascos se oponen a su aplicación. Nosotros creemos que eso ha sido uno de los pilares fundamentales para la derrota política, como se ha comentado aquí, de todo ese sector. Ara anem a parlar de seguida del Carnestoltes del dia 29 de setembre. Bueno, Carnestoltes, sabe usted que quiere decir carnaval, ¿eh? El carnaval del día 29, organizado, promocionado, producido por Comisiones Obreras y por UGT. Creo que el posicionamiento de los sindicatos es vergonzoso, vergonzante, y luego me pregunto yo, si se ha bajado sueldos a los funcionarios, entre ellos a los representantes políticos que estamos en instituciones, ¿qué ha pasado con las subvenciones a los sindicatos? ¿Se han rebajado? Creo que no. Y por lo tanto, yo creo que los sindicatos tienen que hacer un pensamiento de cuál es su función, defender realmente a los trabajadores, si es que son sindicatos, y dejar de ser una cantera o una filial del PSOE. ¿Pues a ver, Villegas? Sí, mire, lo que uno se plantea es a quién defienden los sindicatos, ¿no? Hemos estado con políticas durante 2 años que nos han llevado a tener 4 millones de parados, a tener un porcentaje de un 20% de desempleo. Y como se decía aquí, durante todos estos años los sindicatos nos han quejado, no han hecho ninguna actuación en contra de esas políticas y ahora, tarde y mal, se descuelgan con una convocatoria de huelga general. ¿Qué intereses defienden los sindicatos? ¿Defienden los intereses de todas esas personas que han estado perdiendo los puestos de trabajo? Nosotros creemos que lo único positivo de todo esto, de todo este embolado, es que de una vez por todas se puede poner sobre la mesa y empezar a discutir de un tema que parece tabú,
que es cuál es realmente el papel de los sindicatos, cuál es realmente, sobre todo, el papel de estos sindicatos que se declaran mayoritarios y a los que se le otorga una representatividad de los trabajadores, pues que se podría discutir. Según afiliados, según votos en elecciones sindicales, habría que ver, y dentro de ese papel también el tema que ha salido antes de las subvenciones. Realmente, si estos sindicatos no tienen ese papel representativo, no tienen una cantidad de afiliados que les permitan decir que representan a la mayoría de los trabajadores, ¿tienen que recibir las cantidades que reciben de las arcas públicas que salen del bolsillo de todos nosotros? Yo creo que estaría bien que, aprovechando esta actuación tan pensada de los sindicatos, se pusieran sobre la mesa estos temas y se discutieran abiertamente. Bueno, en el tema que estamos ahora hablando, yo me he pronunciado antes de Comisiones Obreras y UGT. Y quiero aclararlo también, porque estos sindicatos tienen a gente muy honrada, tienen a sindicalistas que naturalmente trabajan y mucho y que están haciendo las cosas bien. Todo esto viene de la cúpula. O sea, pero estarás de acuerdo conmigo, sí, que sí, todos no son culpables. Ahora, eso sí, todos los sindicalistas que yo conozco, de la parte más alta que tú quieras, y el más honrado y el que esté el último de la lista, son los que mejores viven de la empresa donde está trabajando. No vas a encontrar ni uno que trabaje más que cualquier trabajador o que cualquier obrero y que viva mejor. Pero bueno, por eso a lo mejor algunos piensan, me hago sindicalista y viviré mejor. No, pero seguro, como tú dices, que en los sindicatos hay gente que dedica tiempo y dedica más tiempo que el desarrollo de trabajo para mejorar las condiciones de sus compañeros. Pero más que las actitudes individuales, yo creo que hay que ir, lo que decía, a plantearnos realmente como elementos que están dentro, como órganos que están dentro de la política social y económica y reconocidos como tales de este país, replantearnos su papel y hablarlo sin tabús y sin complejos. ¿No es creguin vostès que el senyor Camacho, el senyor Corbacho vol dimitir o ha dimitit o el que sigui? No, ve perquè el senyor Zapatero vol que estigui aquí, perquè ho tenen molt complicat. Sí, me dejas un momento. Sobre el tema este, más que hablar de Corbacho, me gustaría hablar de Montilla. O sea, Montilla durante 4 años ha estado traicionando a buena parte de su electorado, de su votante no nacionalista, y ahora quiere lavar esa imagen de haber estado gobernando 4 años con los independentistas, trayéndose a un señor fracasado como el señor Corbacho. Y solamente de la venida de Corbacho me planteo una duda. No sé si es un fichaje de Montilla o más bien es un descarte de Zapatero. Zapatero lo echa y lo coloca aquí. José Manuel, la realidad, no hay más tiempo. No hay tiempo, perdón, Clemente, te lo agradezco. Una lanza en favor de Corbacho. Bueno, lo podrás hacer porque no tengo nada contra Corbacho, cuidado. Estamos hablando de un político que no ha sabido funcionar como político, sí, como alcalde. Mi lanza es la siguiente. Corbacho le ha ido grande el cargo de ministro desde que llegó allí. Bueno, Carles Llorens, Albert Vilagrasa, Clemente Polo, José Manuel Villegas, moltes gràcies. Gràcies. Bé, i ja per finalitzar ràpidament, perquè els hi volia dir això, pel comentari que ha fet el senyor Villegas. El senyor Montilla no ha sigut mai president, sí, oficialment sí, però no ha pogut exercir mai com president de la Generalitat de Catalunya perquè ha estat manipulat. Ha estat, naturalment, moltes vegades, diguéssim, amenaçat pels companys de govern. I això és una de les coses que també li han fet molt mal al senyor Montilla i al propi tripartit. Senyores i senyors, ens n'anem de seguida. Gràcies per la seva amistat. Demà a les 11 en punt del matí, no s'ho perdin, perquè, entre altres coses, tenim Tirando de la Manta. Ja saben vostès que quan nosaltres tirem de la manta, diem coses que ningú s'atreveix a dir. Bona tarda, Catalunya.